Esta semana en UTalk respondemos a una pregunta escrita en nuestra página web. Roald quiere saber para qué sirve la presidencia de la Unión Europea. La presidencia del Consejo de la Unión Europea, más conocida como presidencia de la UE, está asegurada de manera rotatoria cada 6 meses por cada uno de los 27 países de la Unión. El 1 de enero pasado, Polonia cedió el testigo a Dinamarca. El próximo 1 de julio, Chipre asumirá el mando. Este sistema de turnos está diseñado para permitir que todos los países puedan influir en la agenda europea, pero no solamente. Nos lo explica el responsable de comunicación de la presidencia danesa de la UE, Lars Peter Levy. El papel de la presidencia rotatoria de la Unión Europea es, ante todo, dirigir el trabajo entre los gobiernos de los Estados miembros. Esto significa que preside las reuniones y realiza un trabajo de coordinación, tratando de encontrar compromisos entre los países para obtener los resultados que necesita la Unión Europea. El segundo papel es representar a los Estados miembros frente a otras instituciones de la Unión Europea, por ejemplo, el Parlamento Europeo, donde los ministros daneses estarán presentes cada semana para presentar y discutir el trabajo de la presidencia. El lema de la presidencia danesa es «Europa trabaja». Nuestras cuatro prioridades son una Europa responsable, una Europa dinámica, una Europa verde y una Europa segura. Está claro que el tema dominante será la situación económica, pero al mismo tiempo, la presidencia danesa quiere obtener resultados en todas las áreas políticas de la Unión y quiere demostrar que la Unión Europea trabaja en todos los ámbitos políticos todos los días para obtener resultados que benefician a los ciudadanos europeos. Si usted también desea hacer una pregunta, acuda a nuestro sitio internet en la dirección que aparece en su pantalla.